Saludos y bienvenido a tu canal, Salud Natural TV, donde te informas sobre los mejores temas de salud, prevención y medicina natural. En nuestro video de hoy hablaremos de los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 y su importancia. La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es un nutriente esencial para el cuerpo humano que desempeña un papel fundamental en numerosos procesos fisiológicos. En esta sección introductoria, exploraremos la importancia de la vitamina B12 para la salud general y el bienestar. La vitamina B12 es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, ya que participa en la síntesis de mielina, una sustancia que recubre y protege los nervios. Además, juega un papel vital en la producción de glóbulos rojos en la médula ósea, lo que ayuda a prevenir la anemia y mantener un transporte adecuado de oxígeno en todo el cuerpo. Además de su papel en el sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos, la vitamina B12 también es importante para la función cognitiva, el metabolismo de los ácidos grasos y la síntesis del ADN. Una deficiencia de vitamina B12 puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo fatiga, debilidad muscular, problemas de memoria y deterioro neurológico. La vitamina B12 es una vitamina soluble en agua que desempeña un papel fundamental en numerosos procesos fisiológicos en el cuerpo humano. Es esencial para la síntesis de ADN, la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la metabolización de los ácidos grasos. Esta vitamina no es producida por nuestro cuerpo, por lo que debemos obtenerla a través de fuentes externas, principalmente alimentos de origen animal como carne, pescado, lácteos y huevos. Las fuentes vegetales de vitamina B12 son limitadas y pueden no ser suficientes para satisfacer nuestras necesidades diarias. Una deficiencia de vitamina B12 puede tener graves consecuencias para la salud. Puede causar anemia megaloblástica, que se caracteriza por glóbulos rojos grandes e inmaduros que no pueden transportar oxígeno de manera eficiente. Además, puede afectar el funcionamiento del sistema nervioso, provocando síntomas como fatiga, debilidad muscular, entumecimiento u hormigueo en las extremidades, dificultades para caminar y problemas de memoria y concentración. Ahora, nos adentraremos en los diversos factores que pueden incrementar el riesgo de sufrir una deficiencia de vitamina B12, y cómo estos pueden afectar a diferentes grupos de personas. Dieta vegetariana o vegana. Las fuentes principales de vitamina B12 son de origen animal, por lo que las personas que siguen una dieta estrictamente vegetariana o vegana tienen un mayor riesgo de deficiencia, a menos que complementen su alimentación con alimentos fortificados o suplementos de vitamina B12. Trastornos gastrointestinales. Condiciones como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la gastritis atrófica pueden afectar la absorción de vitamina B12 en el intestino delgado, lo que aumenta el riesgo de deficiencia incluso si se consume suficiente cantidad de esta vitamina. Uso prolongado de medicamentos. Algunos medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones, IBP, utilizados para tratar la acidez estomacal, los antagonistas de los receptores H2 y ciertos medicamentos para la diabetes pueden interferir con la absorción de vitamina B12 o reducir su biodisponibilidad. Edad avanzada. A medida que envejecemos, la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina B12 de los alimentos disminuye. Además, algunas personas mayores pueden tener un estómago con menos ácido gástrico, lo que también dificulta la absorción de la vitamina B12 presente en los alimentos. Consumo excesivo de alcohol. El alcoholismo crónico puede dañar la mucosa del estómago e interferir con la absorción de nutrientes, incluida la vitamina B12. Ciertas cirugías gástricas. Las cirugías para perder peso, como la cirugía de bypass gástrico, pueden reducir la capacidad del cuerpo para absorber adecuadamente la vitamina B12 de los alimentos. Es importante tener en cuenta estos factores de riesgo y realizar un seguimiento regular de los niveles de vitamina B12 en grupos de riesgo para prevenir una deficiencia y sus posibles consecuencias para la salud. Exploraremos estrategias para diagnosticar y tratar la deficiencia de vitamina B12, así como formas de prevenirla. Ahora, conoceremos los síntomas que pueden indicar una deficiencia de vitamina B12 en el organismo.
Estos síntomas pueden variar en su severidad y presentación, y pueden afectar tanto al cuerpo como al sistema nervioso. A continuación, detallaremos los síntomas físicos y neurológicos más comunes asociados con la deficiencia de vitamina B12. Fatiga y debilidad. La falta de vitamina B12 puede provocar una disminución en la producción de glóbulos rojos, lo que lleva a una menor capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos y una sensación general de fatiga y debilidad. Anemia. La deficiencia de vitamina B12 puede causar anemia megaloblástica, caracterizada por glóbulos rojos más grandes de lo normal y menos eficientes en el transporte de oxígeno. Los síntomas de la anemia incluyen palidez, mareos, falta de aliento y palpitaciones. Problemas neurológicos. La vitamina B12 es crucial para la salud del sistema nervioso, y su deficiencia puede provocar una variedad de síntomas neurológicos. Estos pueden incluir hormigueo o entumecimiento en manos y pies, dificultades para caminar, falta de coordinación, pérdida de memoria, confusión y cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad y depresión. Problemas digestivos. Algunas personas con deficiencia de vitamina B12 pueden experimentar síntomas gastrointestinales, como pérdida de apetito, náuseas, estreñimiento o diarrea. Problemas de piel y cabello. La deficiencia de vitamina B12 puede afectar la salud de la piel y el cabello, causando sequedad, descamación, dermatitis o cambios en la pigmentación de la piel, así como fragilidad y pérdida de cabello. Cambios en la lengua. La falta de vitamina B12 puede provocar inflamación y cambios en la lengua, como la aparición de llagas o una apariencia lisa y brillante. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden manifestarse de manera gradual y ser fácilmente pasados por alto o atribuidos a otras causas. Si experimentas alguno de estos síntomas de manera persistente, es fundamental consultar a un profesional de la salud para una evaluación adecuada y pruebas de diagnóstico. En el próximo capítulo, exploraremos cómo se diagnostica la deficiencia de vitamina B12 y las opciones de tratamiento disponibles. Ahora, proporcionaremos consejos prácticos para prevenir la deficiencia de vitamina B12 y garantizar una ingesta adecuada de esta vitamina esencial para la salud. Aquí hay algunas recomendaciones clave. Incluye alimentos ricos en vitamina B12 en tu dieta. Incorpora alimentos naturalmente ricos en vitamina B12 en tu dieta diaria. Algunas fuentes excelentes incluyen carnes magras como pollo, pavo, carne de res y cerdo, pescados como salmón, trucha y atún, mariscos como ostras, almejas y mejillones, productos lácteos como leche, yogur y queso, y huevos. Considera fuentes fortificadas. Además de los alimentos naturalmente ricos en vitamina B12, puedes optar por alimentos fortificados, como cereales para el desayuno, leches vegetales y algunos productos a base de soja, que han sido enriquecidos con esta vitamina. Suplementos de vitamina B12. Si tienes dificultades para obtener suficiente vitamina B12 a través de la dieta, considera tomar suplementos de vitamina B12. Estos están disponibles en varias formas, incluyendo comprimidos, cápsulas, líquidos y formas sublinguales, bajo la lengua. Consulta a un profesional de la salud para determinar la dosis adecuada y el tipo de suplemento que mejor se adapte a tus necesidades. Mantén una dieta equilibrada. Además de la vitamina B12, asegúrate de mantener una dieta equilibrada y variada que incluya una amplia gama de alimentos nutritivos, como frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables. Esto garantizará que obtengas todos los nutrientes necesarios para una óptima salud, incluida la vitamina B12. Realiza chequeos médicos regulares. Es importante someterte a chequeos médicos regulares, especialmente si tienes factores de riesgo de deficiencia de vitamina B12, como seguir una dieta vegetariana o vegana, tener trastornos gastrointestinales, ser mayor de 50 años o tomar ciertos medicamentos a largo plazo. Tu médico puede evaluar tus niveles de vitamina B12 y recomendarte el tratamiento adecuado si es necesario. Al seguir estos consejos y mantener un estilo de vida saludable, puedes reducir significativamente el riesgo de desarrollar una deficiencia de vitamina B12 y promover tu bienestar general.
Siempre consulta a un profesional de la salud antes de realizar cambios importantes en tu dieta o comenzar a tomar suplementos. En conclusión, es fundamental estar consciente de los síntomas de la deficiencia de vitamina B12 para poder tomar medidas preventivas y buscar ayuda médica si es necesario. Recordemos que esta vitamina desempeña un papel crucial en numerosas funciones del cuerpo y su deficiencia puede tener consecuencias graves para la salud. Por eso, te animo a que cuides tu salud a través de una alimentación balanceada, rica en alimentos que contienen vitamina B12, y adoptando un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, manejo del estrés y descanso adecuado. Si te ha gustado este video y deseas obtener más consejos sobre salud natural y bienestar, te invito a suscribirte al canal Salud Natural TV y a darle me gusta a este video. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo episodio.